Hoy vamos a tejer este pequeño patrón de Batman. Los colores que vamos a utilizar es negro, gris y amarillo, además del color piel para su cabeza. Utilizamos nuestros ojos de seguridad, la aguja lanera punto roma, la aguja de crochet acorde al grosor de la lana que ustedes estén empleando, las tijeras y el encendedor para poder asegurar nuestros ojos. Entonces vamos ahora con el paso a paso. Vamos a arrancar a tejer a Batman. Vamos a iniciar con sus piernas. Vamos a montar en un anillo mágico 9 puntos bajos. Hacemos nuestro anillo, lo ajustamos e iniciamos a hacer el montaje. Y 9 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo. Y vamos a arrancar con nuestra vuelta número 2, donde vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Y así al finalizar nuestra vuelta número 2 vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces vamos a iniciar. Aquí fue donde arrancamos. De nuestro primer punto bajo, ahí vamos a hacer el primer punto de la segunda vuelta. Bien, vamos a hacer otro punto bajo que sería el número 2. Recuerden marcar ese primer puntico que hicimos para así llevar la cuenta de nuestras vueltas. Ahora ya hicimos nuestros 2 puntos bajos, vamos a hacer el aumento. Es decir, que vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a continuar haciendo 1, 2 puntos bajos y el aumento. Y nuestra última repetición. 1, 2 puntos bajos y el aumento. Entonces hicimos 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y así terminamos nuestra vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar a un color gris. Entonces este último punto que hicimos de aumento lo vamos a soltar para poder hacer el cambio de color. Entonces miren, volvemos a hacer nuestro punto, pero en vez de cerrarlo con negro lo vamos a cerrar con el color gris. Tomamos nuestra hebra por la parte de atrás y cerramos el punto bajo del aumento de la vuelta número 2. Y ahora sí arrancamos nuestra vuelta número 3 con el color gris, donde vamos a hacer un punto en cada uno de estos puntos durante 3 vueltas con este color gris. Cada una de estas 3 vueltas van a tener 12 puntos bajos. Entonces miren, quedó el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Así terminamos nuestra vuelta número 3. Ahora la vuelta número 4 y 5 vamos a hacer lo mismo. Un punto en cada uno de estos puntos para así dar la altura a la pierna. Recuerden que aquí podemos cortar de una vez el color negro o lo podemos dejar para ahorita la última vuelta que tenemos que hacerla nuevamente con negro. Depende de cómo a ustedes les gusta hacer el cambio. Entonces yo lo voy a dejar aquí, lo único que voy a hacer es asegurarlo. ¿Cómo lo aseguro? Haciendo un nudo. El color gris con el que inicié y el negro con el que venía trabajando. Y hago un nudito. Este de aquí es del anillo mágico.
aquí es el nudo, vuelvo y lo repaso y hago nuevamente un nudo. Ahí ya me queda asegurado el color gris. Entonces recuerden que vamos a hacer la vuelta 4 y 5, un punto en cada uno de los puntos, cada uno de 12 puntos bajos. Entonces aquí en nuestra vuelta número 5, antes de finalizarla, vamos a volver a hacer un cambio de color a negro. Entonces miren, acá estoy en el último punto, voy a iniciarlo, pero para finalizarlo lo voy a hacer con el color negro. Cierro mi punto bajo con el color negro y ajusto el gris. Y ahora en nuestra vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, pero con este color negro. Bien. Nuevamente esta vuelta tiene 12 puntos bajos. Entonces, miren, aquí lo que estoy haciendo es asegurarla, porque ya es la última vuelta y vamos a cortar. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Entonces la primera pierna que hacemos, le vamos a cortar su hebrita. Para esta segunda piernita no la cortamos, porque con este mismo vamos a hacer la unión de las piernas. Entonces, ¿cómo vamos a esconder aquí esta hebra? Aquí está el segundo punto bajo de esta vuelta que hicimos en negro. Voy a pasar ahí mi aguja. Esta hebrita que corté la voy a pasar por enfrente. La corro hacia atrás. Enfrente hacia la parte de atrás. Y este último punto bajo que hice, voy a atravesarlo por el frente para pasar mi hebra de atrás hacia adelante. Así voy a simular aquí un punto bajo. Con estas hebras que crucé, estoy simulando un punto bajo. Aseguro un poquito y escondo mi hebra. ¿Cómo la escondo? Pasándola por los otros puntos bajos en negro que tengo. Y así la puedo asegurar. ¿Listo? Aquí nos queda escondidita la hebra. Entonces, esta primera pierna ahora la vamos a enlazar con la segunda que terminamos. Aquí ya podemos cortar este gris para no volvernos un 8. Entonces, aquí como terminé mi vuelta número 6, con 12 puntos bajos, voy a hacer un punto cadena al aire, miren, y voy a iniciar en la otra pierna. Paso mi aguja por cualquiera de los puntos bajos de la otra pierna y con mi aguja inicio a hacer un punto bajo. Y este primer punto que acabo de hacer va a ser el que voy a marcar como inicio de las vueltas en adelante. Entonces aquí hago un segundo punto bajo para poder marcar este primero. Ese primero que acabamos de hacer en la otra pierna, recuerden que va a ser el que nos va a marcar las vueltas de aquí en adelante. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer un punto en cada una de las piernitas, un punto bajo. Y adicional, un punto bajo en este punto cadena que hicimos de unión. Es decir que para esta vuelta número 7 vamos a terminar con 26 puntos bajos. 12 de una pierna, 12 de la otra, son 24. Un punto bajo por delante, un punto bajo por detrás, hay dos más, entonces terminamos con 26 puntos bajos. Entonces miren, aquí ya voy en 2 que acabo de tejer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Aquí terminé los 12 puntos bajos de la pierna.
Como les dije, en el punto cadena, donde hicimos la unión, vamos a hacer un punto bajo. Entonces, miren. Ahí termino con 13 puntos bajos, ¿cierto? Continúo con otros 12 puntos bajos, que son los de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos de mi segunda pierna, y el 13 lo hago en el punto cadena que tejí para la unión. Acá está el número 13. Aquí ya llegué donde puse el marcador, en el primer punto bajo, donde voy a arrancar entonces mi vuelta número 8, donde vamos a hacer un aumento lateral. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el lateral? Doblo mi labor así, y en el punto que me queda en la esquina de esta pierna, y en esta pierna es donde voy a hacer el aumento. Entonces, miren, inicio mi vuelta 8 con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Aquí ya es la mitad, miren, del lateral. Entonces ahí voy a hacer el aumento. El aumento, recuerden que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y continúo tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí ya está mi lateral, entonces voy a hacer el aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Y termino cerrando la vuelta con los siguientes puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Bien, entonces recuerden que en la vuelta número 8 hicimos aumentos laterales nada más. Un punto en cada uno de los puntos y aquí en el lateral un aumento. Así terminamos esta vuelta número 8 con 28 puntos bajos. Ahora, para nuestra vuelta número 9, vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos de esta vuelta. Es decir, 28 puntos bajos. Un punto en cada uno de estos puntos. Aquí estoy finalizando mi vuelta número 9 de 28 puntos bajos. Entonces aquí en este último punto, en lugar de cerrarlo con negro, lo voy a cerrar en color amarillo. Tengo mi hebra, y para poder hacer el cambio de color, lo que hago es no finalizar el punto con el mismo color, sino con el nuevo color. E inicio mi vuelta número 10 haciendo un punto en cada uno de los puntos, pero ahora con este color amarillo. Entonces, miren, el cambio de color, lo único que hice fue en el último punto bajo donde debo tejerlo, paso mi aguja como si fuera a hacer el punto bajo. Tomo la hebra y la saco, y en vez de tomar el hilo negro para cerrar el punto bajo, tomo el hilo amarillo o el color que corresponda a su cambio de color.
Entonces aquí cierro mi punto bajo y ya me queda montado el nuevo color. Bien, entonces recuerden que para este Batman la vuelta número 10 va a ser en color amarillo. Entonces miren, aquí voy a arrancar a hacer mis puntos bajos, un punto en cada uno de los puntos. Recuerden aquí asegurar su color. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un nudo entre el negro con el que venimos trabajando y la punta que enhebramos de amarillo. Hago el nudo y ahí ya me queda asegurado. Bien. Este color negro ya lo podemos cortar porque no lo vamos a utilizar. Y continuamos trabajando con el amarillo. Recuerden marcar siempre su primer punto para que no pierdan las vueltas en las que van. Vamos en 3. Vamos a continuar hasta terminar con los 28 puntos. Estoy terminando mi última vuelta, entonces miren, en el último punto nuevamente va a hacer un cambio de color. Entonces enhebro mi aguja como si fuera a hacer mi punto bajo y coloco el nuevo color que va a ser el gris. Bien, entonces cierro mi punto bajo de esta vuelta con el color gris. Seguro, y así puedo iniciar mi vuelta número 11 y 12 haciendo un punto en cada uno de los puntos de esta vuelta, es decir, 28 puntos bajos. Aquí continúo trabajando sobre los puntos bajos, pero con mi nuevo color que va a ser gris. Recuerden, vuelta número 11 y 12, que vamos a hacer el corte del amarillo. Entonces hacemos nuevamente mis nudos. Y corto el amarillo. Ya se puede seguir trabajando solamente con el color gris. Los podemos ir guardando acá. Recuerden 28 puntos bajos en cada una de estas dos vueltas que estamos tejiendo.
vamos a iniciar a tejer entonces ahora los brazos. Vamos a hacer dos piezas del siguiente patrón. Iniciamos con negro. Vamos a montar 5 puntos bajos en nuestro anillo mágico. Aquí aseguro mi anillo. Y dentro de mi anillo voy a montar 5 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y 5 puntos bajos. Ajusto el anillo. Y ahora voy a hacer 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos de esta vuelta que acabo de hacer. Entonces aquí está mi primer punto bajo. Ahí voy a hacer el primer aumento. El primer punto que hice, porque sé que me va a asegurar el conteo de las vueltas. Entonces aquí hice mi primer aumento, continúo con los siguientes 4 aumentos para finalizar la vuelta número 2 con 10 puntos bajos. La primera vuelta hicimos 5 puntos bajos, ahora 5 aumentos nos dan 10 puntos bajos para esta segunda vuelta. Para nuestra vuelta número 3, lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y una disminución. Bien, mira, aquí llegué al inicio, arranco mi tercera vuelta con 1, 2 puntos bajos y una disminución. Nuevamente, 1. 2 puntos bajos y una disminución. Aquí completé mis 2 repeticiones de 2 puntos bajos y una disminución. Ahora para finalizar mi vuelta voy a hacer 2 puntos bajos. Y aquí antes de terminar y voy a cerrar este último punto bajo, voy a hacer el cambio de color. ¿Bien? Porque de mi vuelta número 4 a mi vuelta número 9 voy a hacer un punto en cada uno de los puntos, pero en color gris. Aquí estoy haciendo el cambio de color. Terminé mi vuelta con negro, ahora inicio con grises. Ahora entonces, en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos. Esta vuelta va a tener 8 puntos bajos. Ya voy en 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Mi vuelta número 5 a la 9, como les digo ahora, va un punto en cada uno de los puntos. Cada una de estas vueltas de 8 puntos bajos. Entonces, recuerden asegurar su nuevo color que fue gris. Voy a pasar mi marcador. Y lo aseguramos haciendo el respectivo nudo. Y así podemos cortar de una vez el negro y no nos va a generar ahí un choque para poder seguir tejiendo. Dejamos nuestras hebras de una vez guardadas aquí en la parte de la mano. Y nos vemos ahorita al terminar estas 6 vueltas de puntos bajos. Ahora para mi vuelta número 10, lo que voy a hacer es un punto bajo y una disminución 2 veces. Entonces, un punto bajo, una disminución, un punto
punto bajo y lo que continúa es la disminución. Pero antes de hacerla, voy a ponerle un poquitico de relleno nomás a la parte de la mano, un tricito. Lo que vamos a hacer es una bolita para poder pasarla por aquí con ayuda de las tijeras a la base de la mano. Solamente a la mano. Lo demás no tiene relleno. Entonces continúo con mi disminución. Recuerden que estamos haciendo un punto, una disminución dos veces. Ya hicimos la primera, ahora vamos por la segunda. Y para finalizar mi vuelta número 10, voy a hacer dos puntos bajos. Uno y dos puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es hacer una unión en las por mitad de nuestra pieza. Entonces doblo mi pieza donde inicia aquí el punto bajo de la siguiente vuelta, lo tomo, paso mi aguja hasta la parte de atrás donde encuentro el siguiente punto bajo, enhebro y hago un punto bajo. Nos vamos a tardar en hacerlo porque obviamente como estamos atravesando a este último punto que hicimos, pues se dificulta un poquito. Entonces miren, y hago mi punto bajo. Nuevamente en la mitad, doblado así en la mitad, inicio acá. Mi siguiente punto bajo, atravieso mi aguja y paso al otro punto bajo visible de la parte de atrás. Paso por el frente hacia la parte de atrás. Enhebro mi aguja y hago un segundo punto bajo. ¿Ven? Y aquí en la esquinita, atravieso mi aguja, enhebro y hago un punto deslizado. O un punto raso, ajusto y ya corto para ahorita hacer el ensamble al cuerpo. Así me quedan mis dos piezas de los brazos. Entonces vamos a ponerle un poquito de relleno aquí al cuerpo. Me gusta tomar primero un pedazo pequeño, hacerlo bolita. Y como ven aquí que es circular, miren, voy a ponerlo en la pierna. Al poner el relleno, queda muy prolijo haciéndolo así. Pero cuando tenemos esas partes como circulares, cerrándolas ahí. Nuevamente, relleno, bolita y en la parte de abajo de la otra pierna. Y sigo haciendo el relleno de todo el cuerpo. Para las piernas siempre hagan bolitas. Y procuren que cuando ustedes toquen, sientan que están uniéndose esas bolitas con las que acaban de poner. Para el resto del cuerpo no hay necesidad de hacer bolitas, simplemente ponemos nuestro relleno en pequeñas cantidades. Entonces miren, antes de terminar con el relleno,